Que lo que se genere desde este momento sea bueno, santo y agradable ante ti. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu confianza, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo poderoso Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El alimento espiritual del pueblo de Dios no nada más es papel y tinta, que está plasmada en la Biblia. Es palabra viva, palabra de Dios, que debemos nosotros conocer su significado. Y con eso, nosotros estar siempre en comunión con Él. ¿Sí? Amén. En Apocalipsis 3:20, dice su palabra en relación a la comunión que debemos de tener con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la comunión que Dios quiere que tengamos con él, siempre y cuando lo recibamos, porque él está tocando nuestra puerta y está en nosotros recibirlo o no. Él quiere tener esa comunión, él quiere cenar con nosotros, dice él. Pues qué maravilla que nuestro Dios pudiera estar sentado con nosotros, cenando, comentando, platicando con nosotros. Amén, amén. Entonces, como les decía, el tema es la tentación, hermanos. Es importante, primero, identificar qué es tentación, qué es prueba y qué es pecado. Amén. Primero, amén. La prueba y la tentación. La prueba no es precisamente tentación. La tentación no es precisamente pecado, porque antes de la tentación, antes de la tentación, antes del pecado está la tentación, ¿sí? Amén. Entonces, si nosotros consentimos o caemos a la tentación, esto se produce en pecado. Entonces, está en nosotros resistir la tentación, resistir la prueba, para que no se convierta en pecado. Entonces, la tentación y la prueba no precisamente va a terminar en pecado. Está en nosotros resistirla, de acuerdo a los nutrientes, a la fortaleza que tengamos en la palabra de Dios. Entonces, como les decía, no toda tentación termina en pecado. Tenemos que tener claro que toda la ayuda que requeramos para resistir esa tentación siempre vendrá de Dios, siempre. De nuestras fuerzas nunca vamos a poder resistir una tentación. Y segundo, esa fuerza que recibamos de Dios siempre va a estar más alta que la tentación que nos está ofreciendo el mundo. Esas fuerzas nunca van a estar menos que esa tentación. La fuerza que nos da Dios siempre va a ser más grande que la tentación que se nos está presentando por parte del enemigo. Y ahí nos dice en 1 Corintios 10:13: no ha sobrevivido a ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El enemigo sabe cuando cedemos a esta tentación, porque al caer de tentación nos aleja de Dios. Si caemos en pecado, nos alejamos de Dios. Cumple su propósito y nos aparta de la comunión y de las bendiciones que Dios quiere entregarnos. Amén. Por eso es que Él se esfuerza mucho en hacer bien su trabajo con excelencia, para que nosotros estemos cayendo en esa tentación para convertirla en pecado. Y pues el trabajo del enemigo siempre es hacerlo con excelencia, y su trabajo es robar, matar y destruir. Amén.
domingo compartíamos cómo nos estamos alimentando, qué tipo de pan estamos comiendo para nutrirnos, para estar fuertes, para recibir esa, para resistir esa tentación, ese embate que el enemigo a diario constantemente nos está ofreciendo. Entonces, tanto como el que comparte, como usted como recibe, debemos exigir que seamos bien alimentados, que sea palabra sana, sin levadura, sin torcedura, sin manipulación, sin manipulación o conveniencia de uno o de más personas. Entonces, de acuerdo a esa palabra sana, estaremos fuertes para poder resistir esa tentación. Dios siempre va a permitir la prueba, hermanos, siempre la va a permitir, y está en nosotros poderla resistir o no. Amén. El enemigo siempre va a ofrecer tentación, y de igual forma nosotros, está en nosotros, de acuerdo a la resistencia de la palabra que tengamos, al alimento espiritual que tengamos, vamos a ser fuertes a esa tentación. El objetivo de la prueba que Dios siempre nos manda es para que estemos bendecidos, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, mientras que la tentación viene del enemigo, y esto es para robar, matar y destruir. Con las tentaciones, en un momento dado, Dios permite que las resistamos y tengamos oportunidad de aumentar los méritos, la convicción de que al momento del juicio final, pues nosotros estemos a un lado de Él, en su gloria y junto a Él. En 2 de Timoteo 4:7 y 4:8 nos habla de esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Nadie ni nada puede hacernos caer en la tentación a menos que nosotros lo decidamos. Amén. Eso lo debemos tener bien claro, porque tenemos el respaldo de nuestro Dios. Amén, amén. Si queremos y si lo recibimos. Entonces, no podemos echarle la culpa a alguien por él caer en la tentación, por él, por ella, de que no, está en nosotros. Nosotros somos los que decidimos caer en ese pecado o resistirlo. Amén. Y con esta fuerza, con esta, déjeme llamarle, fortaleza de nuestro espíritu, podremos elegir libremente a un Dios todopoderoso o al enemigo, o servirle al enemigo. Entonces, debemos estar siempre bien firmes, bien nutridos, para resistir esos embates, esas tentaciones que el enemigo siempre, constantemente, nos va a estar mandando. Amén, amén, amén. Los cristianos debemos tener plena confianza en nuestro Dios. Amén. El apóstol Pablo dice: nadie es tentado por encima de las fuerzas que Dios nos da. Junto con cada prueba, Dios ha dispuesto fuerzas suficientes para vencer. Por lo que no importa cuán fuerte sea la tentación, no importa la insistencia ni la gravedad, pues todas las pruebas está Dios para vencer con nosotros al maligno. Amén, amén. Amén. Dice aquí: toda la tentación puede ser resistida,
Es importante que debemos tener claro que toda la tentación puede ser resistida a aquel que haya rendido su vida, a aquel que esté convencido de creer o seguir a un Cristo vivo, a nuestro Señor Jesús. Amén. Y sin dudar, pues saldremos victoriosos de esta prueba, hermanos. Amén. En 1 Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y valed, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aunque en algunas ocasiones la tentación desaparece o no desaparece inmediatamente, debemos estar firmes, porque vuelve una y otra vez, y está en nosotros saber resistir esos nuevos ataques que nos manda el enemigo. Amén, amén. Y en Lucas 4:13 nos dice eso: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que el diablo puede estar insistiendo, insiste y insiste, y si resistimos, se aparta. Pero vuelve con nuevas estrategias en determinado tiempo, en determinadas formas, para que no nos confiemos, porque siempre va a estar tentado. Siempre vamos a estar siendo tentados, hermanos. Amén. Los pecados en nosotros son internos y externos. Los externos, pues los que vemos en todos nosotros, como son maldecir, mentir, robar, andemos para allá y para acá, o el homicidio en un momento dado. ¿Sí? Los internos, pues aquellos que a simple vista no podemos distinguir de cada uno, que pueden ser, déjenme decir, orgullo, celos, envidia, egoísmo, falta de perdón, codicia, todo lo que no podemos ver a simple vista a una persona. Pero estas situaciones, donde dentro de toda la existencia del hombre, siempre las ha tenido el hombre, siempre, tristemente, siempre tenemos esos pecados internos y externos, y los mismos, no hay diferencia en este momento, en estos tiempos. Todo esto se ha presentado toda la vida mientras ha existido el hombre. Amén. Pero pues la noticia es que los cristianos hemos sido rescatados de las tinieblas donde reinaba el pecado, porque Dios ha dispuesto que nosotros estemos con Cristo en la cruz. Amén. Que nosotros con nuestro Dios morimos juntamente. Con nuestro Dios juntamente fuimos sepultados. Y juntamente con nuestro Dios también fuimos resucitados. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, con esto no estamos bajo la autoridad del pecado. Porque cuando murió el pecado, murió una vez para todos, para todas. Mas quien vive, para Dios vive. Amén. Y esto lo dice en Romanos 6, 10, 11. Dice: porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Asimismo vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Dios nos puede liberar de todo el poder del pecado. El pecado, si está en nosotros, tiene un poder muy grande sobre nosotros. El pecado tiene poder. Amén.
Y si no estamos firmes, se arraiga en nosotros, nos manipula, nos mueve ese poder. Entonces lo que tenemos que hacer, buscar esa ayuda, ese esfuerzo que Dios nos va a estar entregando para poder combatir ese poder que tiene el pecado sobre nosotros. Nosotros no podemos con nuestro propio esfuerzo. Tiene que ser con la ayuda de Dios. En Romanos 8, 1 y 2 y 5 dice eso, hermanos, esto que les platico. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu están en cosas del Espíritu. Amén, amén. No es contra fuerza humana, hermanos, con la que vamos a estar luchando. Amén. Siempre es, no es contra carne y sangre, eso lo hemos escuchado muchas veces. Sí, estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto lo vemos en Efesios 6, 12 y 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estén firmes. Por eso es importante que siempre estemos con la armadura de Dios, hermanos. Siempre estemos, porque somos soldados de Dios. Amén. Y el enemigo no viene a jugar, siempre nos han recalcado. Él viene a matar, él viene a destruir, él no anda jugando. Entonces, si no estamos bien firmes en su palabra, en su enseñanza y con la armadura de Dios, somos vulnerables. Amén. Prepararnos para el combate espiritual y saber ser sabios, hermanos, saber identificar esa tentación, tener ese discernimiento para ver cuando viene una tentación. Dios nos capacita para hacer las cosas bien, siendo Él quien debemos buscar siempre y alabarlo. Amén. Amén, amén. Amén. Nosotros, con nuestras fuerzas, no somos capaces de poder enfrentar a las tentaciones del enemigo. Y esto lo dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo lo habíamos distorsionado, tal vez, yo en lo personal. Siempre decíamos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es Dios, es por nosotros. Haz de cuenta cuando estábamos chavillos, que decía uno de los fuertes, decía, lo que quieras con él, conmigo. Así es Dios. Dios dice, lo que quieras con, póngale su nombre, conmigo. Amén. Así le dice al enemigo. Amén. Sí. Entonces, eso es lo que nos dice este versículo. Dios por nosotros. La mayoría recapacita, debemos recapacitar cuando cedemos a la tentación. Es decir, por sus malos deseos, siendo atraídos contra la voluntad. Siendo atraídos a actuar contra la voluntad de Dios. Siempre con nuestros malos hábitos, nuestras malas tentaciones, con nuestros pecados, nos vamos a alejar más de Dios. O el enemigo va a estar contento alejándonos de Dios, hermanos. Por eso es que la sabiduría que Dios nos da, de acuerdo al nivel que usted pueda sentirse, nos da esa fuerza de pensar qué es lo que podemos perder si caemos en esa tentación. Amén.
podemos perder toda la comunión con Dios, podemos retirarnos de Dios si caemos en la tentación. Y en Santiago 4, 7 y 8 dice eso: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, amén. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces, con esa fortaleza que Dios nos da, podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero como lo comentamos, va a volver y debemos estar más fortalecidos. Amén, amén. Durante ese periodo de tentación que pudiéramos estar teniendo, debemos estar orando, debemos estar en comunicación con nuestro Dios. Amén, amén. Para que nos dé la fuerza necesaria y poder resistir a esa tentación. Cuando pecamos y caímos en la tentación, tenemos que buscar a Dios y pedirle perdón, arrepentirnos de ese pecado que hemos cometido. Amén. Ya también nos han explicado lo que significa un arrepentimiento y un remordimiento. Entonces nosotros dice que debemos ser arrepentidos y de corazón pedirle a Dios que nos perdone. Amén. Si hemos caído en ese pecado. Amén, amén. Si hemos salido victoriosos de la tentación, del pecado, agradecerle a Dios. Todo el honor, toda la gloria, toda la honra es por nuestro Dios. Amén. Dios es quien nos hizo resistir a esa tentación. Amén, no amén, nosotros. Fue con las fuerzas de Dios. Amén. Amén. Como cristianos no debemos andar haciendo cosas de la carne, hermanos. Esto es donde estamos nosotros compartiendo, donde estamos nosotros interactuando, ¿sí? Cuidemos esos lugares donde no nos están edificando, donde estamos propensos a estar siendo mal compartidos, estamos propensos a que nos inviten a caer en tentación, a que nos inviten a caer en pecado. Amén. Y en Romanos 13 habla de eso. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Amén. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no probáis los deseos de la carne, evitando, amigos, escenarios que influyen a que hagamos cosas pecaminosas, amistades que no edifican, cosas que no nos llevarán a una buena decisión, cosas o personas que no nos van a llevar a un buen consejo. Amén. Y aquí en Proverbios 1:10, 15 y 16 nos habla de esto. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no los consintáis. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Dios siempre nos va a estar buscando, Dios siempre nos va a estar acogiendo, siempre nos va a estar adoptando, hermanos. Amén. Tristemente, yo veo los noticieros o noticias de muchos niños abandonados. Tristemente, en las grandes ciudades o aquí, tal vez, hay esas situaciones. Pero en esas noticias nunca he visto o escuchado de un hijo adoptado, abandonado. El hijo adoptado siempre es deseado, siempre es buscado. Y en ese entender, Dios nos adopta
y nunca nos va a soltar de su mano. En Romanos 5:17 nos dice eso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Qué privilegio nos ha dado Dios con esto, hermanos. Dice que somos sus hijos y que somos herederos y coherederos. Amén. Él es el dueño de todo el universo. Entonces, como hijos de Él, como coherederos de Él, nosotros podemos heredar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y en Romanos 8:17 dice eso. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dice nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos, lo que requerimos cada día, hoy, mañana, dentro de un mes, siempre sabe lo que estemos necesitando para nosotros, para nuestras familias, en fin, todo lo que pudiéramos requerir, Dios ya lo sabe y Dios nos lo va a proveer si seguimos con su enseñanza, si seguimos amén, con su orden. Amén, amén. En su búsqueda. Y termino con este versículo, hermanos, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vosotros, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, si nosotros como padres les quedamos todo a nuestros hijos, continuamos nuestro Dios 7:11. Siempre ha demostrado que nos quiere, que nos busca, que nos cuida. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Sí. Bueno, hermanos, pues creo que estuvo clara la palabra. Amén. Que compartió nuestro hermano Guillermo en cuanto a la tentación, en cuanto que nuestra lucha no es carnal, es espiritual. En cuanto nosotros tenemos que tener siempre puesta nuestra armadura, hermanos, la armadura de Dios. Porque son cuatro jerarquías las que nos marca aquí, con las cuales tenemos luchas. Cuatro jerarquías diabólicas. Pero bien dijo y reafirmó aquí el hermano en cuanto a la palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra amén, nosotros? Amén. Qué gran diferencia, yo también decía así, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios por nosotros, hermanos. Y dice también la palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. En nosotros está el camino que nosotros queramos escoger. No hay de dos sopas, son dos caminos los que nos muestra Dios. Y creo que tenemos ya el suficiente conocimiento, pero sí el suficiente criterio, por así decirlo, de escoger
lo bueno de lo malo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estuvo muy, muy claro. Amén. Lo que Dios nos trajo a través de la enseñanza, a través de esta palabra por parte de mi hermano Guillermo. No sé, Pastor Samaniego, si quiera usted ratificar, confirmar esta bendita palabra. Bien, bien. Gloria a Dios. ¿Bien? Gloria a Dios, aleluya. Amén. 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 Como que el servicio de mujeres, amén, nos ganó en asistencia, ¿verdad? Es que siempre los hombres como que tenemos más ocupaciones. No quiero decir que ellas no, amén, pero como que ellas son como que el corazón de la casa, amén. Esa ayuda idónea o ese complemento que debemos de tener, amén. Y nos tenemos que sentir bendecidos por eso, amén. Amén. Porque me llamó la atención que decía nuestro hermano don Guillermo es, amén, que así como nuestros hijos de pequeños o nosotros siendo hijos pequeños presumíamos a nuestro padre. Amén, un amén. Amén. No me voy a decir que no, porque mire, en la secundaria, perdón, en la primaria, en los primeros años, amén, alguien me decía, no, es que mi papá, ¿verdad?, brinca 3 metros. Yo decía, el mío brinca 4. Y era un agarre, hermano. Amén, era un agarre. Así nosotros tenemos que presumir a nuestro Padre por excelencia que está en los cielos. Amén. Amén. Usted y yo no vamos a poder resistir nada en cuanto a la tentación si no somos, mire bien, si no somos aquellos que anhelamos vencer y anhelamos que Él nos presuma en los cielos. Amén. O amén. ¿Sabe que el Señor lo presume a usted? Amén. El Señor nos presume. Aunque el diablo va y dice, amén, míralo, mira que tu siervo, mira que tu varón, amén. Entonces Dios siempre va a estar dispuesto a decir, no has considerado a este, no has considerado a Bruce, no has considerado a Lalín, a Jorge, no has considerado a Edgar, no lo has considerado. Y ¿sabe qué, amado hermano? Ahí es donde nosotros tenemos que presumirlo a él. Amén. 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 Ahora, espero y no haberlo confundido. La manera de presumirlo a él es bien representándolo aquí en la tierra, hermano. Amén. Amén. Él ya nos presumió allá. Ahora viene la tentación de parte del enemigo. Ahora hay que bien representarlo. ¿Usted se acuerda de Job? Amén. Amén. Todas amén. Las situaciones que pasó Job. Amén. Job no pidió pasar por eso, pero a Dios le plació presumirlo delante de Satanás. Amén. Tocándole todo lo natural, viendo que no estaba, no lo había sacado el propósito.